Hondarribin kokatuta dagoen arkitektura eta aholkularitza estudio bat dela. Somos un equipo multidisciplinar que nos dedicamos a consultoría medioambiental y a servicios de arquitectura, siendo una de nuestras líneas principales la que se dedica a la gestión de los residuos. Somos verificadoras certificadas con una entidad externa para la verificación y la correcta gestión de los residuos en la construcción. Nos conocimos, Olatz y yo veníamos del sector de la construcción, cada una de una empresa distinta, haciendo funciones de jefe de obras, control de compras, estudios, y María coincidía un poco en esas empresas con nosotras, sobre todo dando el apoyo a la parte de consultoría y viniendo haciendo las labores de gestión de residuos para esas empresas. Enseguida tuvimos claro que queríamos trabajar juntas y que trabajábamos un poco de la misma forma, pero emprender no es fácil, y hasta que no salimos de las distintas empresas en las que estábamos, pues no llegamos a poner en práctica y a echarnos adelante con la idea que teníamos. La verdad es que este premio de Urratxbat es como un pequeño soplo de aire fresco que nos llega después de haber pasado un año tan complicado. No solamente para Mamba, evidentemente, pues porque es algo que ha sufrido la población a nivel mundial. Este sistema que llevábamos ya con él bastante tiempo no se ha resentido a pesar del COVID, y nos hemos podido incluso permitir el instaurarlo y enseñarlo a empresas con las que trabajábamos, y nos ha permitido el no tener que interrumpir el trabajo contratado. No queremos dejar de mencionar que no estaríamos aquí si no fuera gracias a nuestras familias, a nuestro entorno, que nos han apoyado tanto todo este tiempo, que nos han aguantado y que nos han animado. No estaríamos aquí tampoco sin el apoyo constante de la dinamizadora de La Salle, Mar. También nos gustaría agradecer de todo corazón a Javi Montoya, el que creyó en nosotras desde el principio, a Andrea, que ha contribuido a la preparación de todo lo que hemos llevado para presentarnos al concurso, y también dar las gracias al programa Urratxbat y a quienes forman parte del patrocinio, como son la Fundación de la Caixa y Cernica. Gracias a todas estas personas que habéis creído en nosotras y que seguís recogiéndonos cuando en alguna ocasión nos caemos y nos agotamos, y seguís animándonos a que lo que en un momento fue una idea y una ilusión, a día de hoy ya se esté convirtiendo en una realidad. Estamos en red y esperamos que haya más incorporaciones. Gracias.